esta secretaría con buen oficio usó la herramienta legal que tiene. De hecho, eso significa una conciliación obligatoria que tiene que ver mucho más de eso. Nos hemos comprometido todas las partes, tanto los empresarios, los trabajadores, el poder que están acá los funcionarios actuantes, convocar en la próxima audiencia al poder concedente, al consejo, al municipio, a todos los que tienen cierta forma participación que un sistema funcione. Trabajar seriamente en un problema que tenemos todos los tucumanos, que es la no sustentabilidad del servicio del transporte público. Los trabajadores que estaban en esta situación el día viernes, hoy están incorporados con todos sus derechos y con todo lo que les corresponde. Somos obedientes de las normas y vamos a hacer todo el esfuerzo que haga falta. A nosotros como empresarios no nos gusta de ninguna manera este tipo de medidas, de ninguna manera, porque sabemos que atrás de un trabajador hay toda una familia. Y no tengan duda de que esto no es querible por nosotros, pero es una manera de mantener la actividad, de sostener la actividad. Porque esto es el inicio de una gran negociación y una negociación no solo para salvar 150 trabajadores, sino para salvar los 4.000 que hay y los 600.000 pasajeros que viajan todos los días que son trabajadores como nosotros. Entonces, el compromiso tiene que ver de todos. Si de todos el compromiso, no hay duda que vamos a salir adelante. Y si algo no sucede en virtud de lo que nosotros siempre planteamos, que es una mesa de concertación, y bueno, los trabajadores estaremos en la calle como lo hicimos siempre. Todo esto es un parche. Es una herramienta legal que la acatamos, como siempre, la institucionalmente, pero que si no aprovechamos seriamente, responsablemente, esta audiencia que pedimos nosotros, que participe los poderes concedentes del Poder Ejecutivo Provincial, Municipal, ambos legislativos, vamos a estar presentes nosotros, si no aprovechamos para darle solución, esto va a ser un parche más.